Buenas tardes, Ixbel. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles ya 2 de mayo. Qué rápido se nos fue abril. Sí, no manches. Oye, pues antes que nada, felicitarte por tu cumpleaños. Muchas felicidades. Ay, muchas gracias. Por eso no hubo programa, porque se la pasó de pachanga. Esa fue la verdadera razón de que no hubiera programa. Ay, ya me era como agarró puente 30 primero. Pues hay que agarrar el puente completo, ¿no? De regalo de cumpleaños. Ya sé, se la pasó. Agarró el festival de la cerveza, luego su cumpleaños, el puente, todo. Así es, con todo. De verdad que este fin de semana fue muy padre. Pues como menciona Dante, estuvimos en el quinto Festo Cerveza Artesanal. De verdad que muy agradable el ambiente, todos contentos, probando, apoyando a los artesanos, a los, bueno, empresarios, y pues estuvo muy padre. Sí, aparte nos atendieron súper bien, también agradecer a Felipe, a Pierre, a todos ellos que nos recibieron, la verdad, con los brazos abiertos, amigos que nos encontramos ahí. Oye, sí, a todos nuestros fans, ya nos dimos cuenta que sí nos ven, yo, ¿verdad? Fíjate que yo estuve en Cortázar, le platicaba a Ixbel, y ahí me di cuenta que sí nos ven. Sí, saludos a todos. Y muchas gracias por vernos aquí a través del canal o bien a través de Facebook, que le recordamos, por cierto, nuestra red social ahí en Facebook como Guanajuato Trendy, o bien los números de teléfono aquí en el estudio, que es 734-1004, para que nos llamen, nos manden saludos, nos pregunten, igual cualquier cosa, pues aquí están las líneas abiertas. Así es, y sobre todo que sí leemos sus comentarios en la página Guanajuato Trendy, además de que transmitimos totalmente en vivo, y pues se dieron las cortesías a las personas que participaron por medio de la página para este quinto Festo Cerveza Artesanal, se les estuvieron entregando, entonces para que vean que sí cumplimos. Oye, y también tenemos los participantes por los tenis de Otelo Meets, que pues el viernes pasado vino Otelo de la ciudad de León. Oye, también cuánta gente los sigue, de verdad que nos pedían que regresara, un buen de reproducciones y de likes, subimos así un buen también. Muchas gracias, aquí meterlo. Sí, a todos los mamados y las mamadas, ¿verdad? No, a todos los mamados y las sabrosas. Y las sabrosas, sí, sí. De hecho, nos escribían que unos consejos de rutinas que en casa y todo. Sí, fíjate que hay que invitarlo, que nos visite aquí más seguido, para que nos dé unos tips, o bien, es que es una persona que sigue su dieta, o trae su comida preparada para comer a sus horas, y todavía lo vemos más tardecito, igual así en su misma rutina. Súper disciplinado, ¿eh? Está muy, muy, muy disciplinado. De hecho, ya ven que ahí en el festival están también, pues, la comida y todo, pues, él optó por su comida, porque trae una maletota con su pollo, arroz, todo lo que un fitness, así lleva en camote su dieta. Herbivo. Ajá. El camote, todo la verdad es que es súper saludable. Sí. Hasta pena da, la verdad. Sí, uno con el que las carnitas, los tacos, así es. Entonces sí, lo vamos a invitar más adelante que nos vuelva a visitar, pero ahora que nos ponga una rutina, que también ahí en casa nos pidan qué área quieren trabajar. De hecho, pues como todas las mujeres, así como el abdomen o así, ¿no? Sí, así es. Sí, ojalá que más adelante nos visite. Y bueno, hacemos la invitación también a través de nuestro Facebook Live y a través del canal, para que si nos está viendo, igual a ver cuándo nos escribe para que nos visite. Y bueno, pues pasando a otras cosas, un día como hoy, un 2 de mayo, nace una gran exponente de la moda, que la verdad es toda una historia de Grupo Versace, Donatella Versace. Que bueno, retoma el Grupo Versace después de que fallece su hermano, y la verdad está muy bien. Y no sé si has visto la serie. ¿Tú no has visto la serie? Está la serie de Donatella. De su hermano. ¿Cómo? Sí, que es donde sale Ricky Martin y salen varios artistas.
Entonces, no, sí. no, Y bueno, no. un día como hoy, nace ella y bueno, pues es una gran diseñadora Todo un italiana icono que de ya la es un moda. ícono. Así es. Sí, pero bueno, ¿Y pues cuántos soy años está cumpliendo? creo que 63. ¿63? Oye, ¿cómo le 63. hacen? ¿Te fijas que los famosos sí se conservan? Bueno, porque los que son Bueno, como de ¿tendrán rubios o... una cirugía? Ajá, Ajá, lo a lo estamos viendo. mejor. ¿Quién sabe? Que nos Nada, pasen los sí, tips claro que también sí. para conservarnos así bien. Sí, ya sé. Y Así. bueno, también cumpleaños el día de hoy, también un activista y gran futbolista, Guapísimo. David Beckham, cumple ahí unos ciertos años, que ha apoyado mucho incluso hasta a la niñez. Así De es. hecho, y bueno, está casado con una Victoria. de, ajá, Victoria, Ah, de las que de Spice las Girls. Spice Girls, Yeah. que de hecho le apodan el Spice Boy. Sí. Entonces ahí ya, Oye, de ya hecho, todo un ícono también. todo mundo dice que cómo Victoria Beckham pudo casarse con él, pero pues cuenta la historia de que pues ella como fue muy famosa, creo que fue de los grupos más famosos en los años 90, las Spice Girls, entonces tenía muchísima fama y ella fue quien impulsó a David para en su carrera de futbolista, Sí, bueno, entonces, ahora los dos, la verdad es que un gran sí. ícono. Y sobre todo esta parte que pese al éxito que han tenido, no han olvidado el apoyo a las causas sociales. Sí, Él ha apoyado, a ajá, las las fundaciones, apoyo. fundaciones, y bueno, incluso hasta la UNESCO me parece que apoyó. Entonces, fíjate qué padre que nunca, a pesar del éxito, nunca pierden el piso. Así es, Sí. esos son de admirar, de verdad. Y Sí. todo un taco de ojo para las mujeres, y Sí, me hay para incluyo. las chicas ahí que se echen un taco de Sí, sí, ojo. sí. Pero sí es buen futbolista, hasta eso. Porque Sí. dices, no, es que hay unos futbolistas guapísimos y que no saben, pero él Y es muy bueno en lo que hace. yo creo que en todas las personas, la verdad, lo que muchas veces cuenta y que la verdad hace atractivo a una persona también es la forma de ser de La las humildad, personas, la sí, humildad, claro. el El lado. trato, ¿Sí? ¿no? Porque ¿de qué te sirve estar...? ¡Ay, el cabello! Dice... Digo, ¿qué otoño? Sí, ¿de qué te sirve tener tanta fama? Digo, perdón, ser muy guapo si el carácter, o sea, tu belleza interior realmente está del nabo. Entonces, pues, qué padre que él sí sea guapísimo y sobre todo una belleza interior. Sí, y bueno, también un día como hoy, bueno, se conmemora el natalicio o bien la muerte más bien, Ajá. de Leonardo da Vinci, un Gran ícono pintor, que ajá. la verdad es que es sorprendente las habilidades que tenía, que es uno de los más, de las personas más hábiles que se Hábil. considera. Pues creo que fue pintor, anatomista y Sí, arquitecto, ¿no? así ¿Arqueólogo o es, arquitecto? arquitecto. Arquitecto, wow. Sí, Imagínate. imagínate. Y Si uno con músico, una incluso hasta carrera. fue músico. Sí, yo apenas si puedo coordinar los espejos de la Oye, camioneta. sí, él tuvo un estuche Sí, la verdad es que, bueno, también le debemos grandes cosas a él como bueno, las pinturas, él También siendo fue filósofo, ingeniero. algo así, Así sí, es. escultor, filósofo. Pues desarrolló varias cosas, como también el helicóptero, que ya él fue un gran impulsor que después obviamente ya se desarrolló y bueno, pues le debemos varias cosas en la actualidad que hoy tenemos y pues bueno, estos son nuestros recordatorios del día de Así es, hoy, de un 2 de 2 de mayo. mayo. Pues perfecto, pues ya estamos informados con las efemérides de qué pasó un día como hoy. Oigan, pero tenemos más información. Ya están aquí nuestros invitados y creo que para muchos les va a caer como anillo al dedo. ¿Tú ya tienes el regalo de tu mamá? No, ¿qué crees? No, no tengo el No, regalo de no, mi no. mamá. Pues para todos aquellos que estamos en esa situación, que realmente no sabemos qué regalarle a nuestras mamás porque ya se viene este 10 de mayo, tenemos una opción de una invitada que viene y nos va a mostrar sus productos. De verdad que les va a Sí, trae encantar, varios sobre todo, productos ajá, muy, muy para bonito, que los vean. sobre todo que es talento guanajuatense, como mencionamos, apoyar a lo hecho en México, lo hecho en Guanajuato. Entonces, pues, quédese con nosotros porque pues ya está aquí y nos va a mostrar varias de sus artículos que nos trae a mostrar y que pues muchos vamos a decir para mi mamá, se lo merece. Sí, para que no le cambien, igual ahorita nos sigan en el siguiente bloque, ahí en Facebook Live. Y bueno, pues vamos a un corte comercial, ¿te parece? Sí, no le cambien. Esto es Esto es Guanajuato Guanajuato Trending. Trendy.